Sean todos bienvenidos, cabros, ya a el número 3. Ya, no pudimos empezar de antes por un problema técnico, pero estamos ya listos. Con el primer tipo ruido, Liga Chu contra Iris. Yo tenía este level y ellos era bien pronto. Pero entiendo por qué no quería ir al lado, porque bueno, a mí no me gusta. Yo considero que es de las peores matches de estos monstruos. En realidad, estaba pasando el porte. Pero te mencioné antes igual el tema del tema de recoger, entonces también suma, al igual que de que Pikachu es un personaje que se mueve constantemente y un personaje pequeño. Y Roy y Chrome se están moviendo constantemente, intentando pegando negro, mujer. Y prácticamente sus ataques no le llegan a Pikachu. Entonces, yo creo que el hecho de que el cambio de personaje a tirar a tirar ahí sobre Roy, creo que era lo más adecuado. Bueno, ahora no sé si vamos a tener un cambio, porque igual ha sido un pegado con todo esto, que igual bastante dominante, donde Dieguito, teniendo personajes como Ace, no encontraba la libertad de matarlo. Le costó muchísimo. Así es. Bueno, recordad que Pikachu también es un personaje pequeño, como mucho. Se menciona también cuando se ve un pequeño. Básicamente, ¿eres un personaje que puede morir? Es -4, amigos, para que andamos. No, pero igual, esto es lo que iba a igual, el tema de que este es muy chico, o sea, está moviendo constantemente. Si bien, comparado entre Roy y Chrome, lo más cómodo sería tirar Chrome, creo que tampoco lo iba a... Ahora sí, los baggers, no tienen que estar santo, lo importante. Me asusté un poco, pensé que el que le da a saber recorrer. Eso es lo que tendría que usar por Roy, como lo más básico de la mancha. Sacar los stage, forzar a que el Chrome cante el salto, porque generalmente muchos Chrome son los que de desesperado machan el salto, lo cual claramente es la mejor opción, porque creo que el recovery de Roy es, o sea, de Chrome es uno de los peores de juego definitivamente. Y luego otra persona que contra Pikachu es bien difícil volver, no es una tarea fácil. De verdad, creo que también es un personaje con un recovery un poco castigado por una tipo mucho más. Uy, se nota que sabe hace 8 que lo tiene en second por rollo, y creo que nadie más. Es 8, no, es 8, es medio raro. Como que parece, sale rápido, pero no pega tanto. No, pero aún así, veo que a pesar de ser un poco desfavorable, no sé, que está más tira. Para defenderse, también para cazar, para poder para las opciones que podría estar. Ahí, ahora voy a hacer un buen ensayo. Estoy muy seguro que es un otro. En ese porcentaje estoy muy seguro que es un otro de ese truco, pero ahí es cuando empieza la cadena de baggers 1-2. Uy, el salto lo había gastado, tenía que volver. Seguramente tenía que aprovecharlo. Está muy bien, baggers para el escudo. Hay un stage donde no puede hacer mucho y tiene que esperar, intentar buscar un 2 frame o un.
¿cómo se dice? Un Ledgecore, que sería lo mejor en ese caso. Tenemos ya el Fear fuera del Ledge. Y es donde Dieguito, nuevamente estamos cayendo en lo mismo del game anterior. Si bien había perdido con una vez, había estado muy nivel, no tiene como que... Bueno, la mufa. No tenía como controlar la kill. Y bueno, con ese Mystery de la plataforma logra llevarse el... Logra llevarse el bagger y la stock. Y es una situación muy cómoda. Muy buen recovery, pero lo logra sniper casi justo con el... Con el Thunder. Voy a ir por ese, está sonando muchísimo. Tiene que encontrar una manera de volver al stage porque igual... Es uno de los mejores Let's Trap este juego. Yo creo que si no Brayson fuera Richter o Track versus Brayson, yo creo que sería uno de si no él me contesta una hot take. Puede ser, ya que estos personajes para como Roy Contra son bastante grandes. Puede ser que de aquí, como de la vez, de sé que tenía entendido hace poco, bueno, no sé, porque hace mucho había visto donde se podía salir de los Nerloops, tenía buenas ideas arriba y podías hacer un pato jugoso para poder liberarte de eso. Creo que no es algo tan conocido, no sé qué tan funcional será un muy buen recorrido con el Thunder como para hacer un poco el timing, porque de ahí te está constantemente buscando en otra línea. Y si podía hacer dos frames, eso va a ser eso, claro. Pero lo que decía, el siete tema dos frames es bastante safe, diría yo. Porque muchos no saben, eso es casi castigable. Así que si es que Roy y Grom pegaron Neutral V, no tienen cómo castigarlo porque es muy, muy lento. Está muy rápido. Situación stage. Muy buen recorrido por parte de Guita con el bag, con el Air Dodge, que es la única manera en la que tenía para volver. 7%. No tenía que esperarse porque no lo compró. Se mantuvo muy bien con el escudo. Ya, pensé que iba a ver un downer. Pensé que íbamos a ver un downer y poder terminar prácticamente el match. Pero ese bagger, creo que fugió. Estoy muy seguro que eso tuvo que haber fugueado. Oye, no, no le conto. Ahora estamos en una situación. Ya que a pesar de que. De nuevo, todo el chico me dice porque eso quería hacer un Downsmash y se la chalaga un poco. Temerario es de por rollo. Está perdiendo un poco. Pero esta cosa está desesperando y por nada le volvió. Bueno, pero si Smash Factor no va a matar. Está en una situación muy complicada. Tiene que volver. No. No se muere. No. 172%. Está en una situación muy peligrosa. Muy buen momento con el Neutral V. Pero ese Downsmash se lo va a llevar y por rollo. Estuvo muy complicado. Logra cerrar bien ese stock y avanza a la siguiente ronda por Winners Round 2 y Dieguito que lamentablemente baja de esos, pero nada que hacer. Así es la vida.